Entonces, no está apto para la adopción. Bueno, pero tú les demostraste que sí. Sí. Pero además, hiciste un camino difícil, porque sí, siendo soltera, con todo, era todo en contra. Y todo sin embargo, en contra, sí. Lo lograste. Lo logré, pudo caminar, pudo hablar, jugar, trepar árboles. El amor. El amor. Opera. Eso es lo que... Y la dieron de alta de todos los diagnósticos que tenía. No te puedo creer. Sí. Tenía pena nomás. Eso es lo que tenía. Falta de apego. Los seres humanos crecemos con el apego. El amor, ¿sí? Es tan importante. La gente todavía no entiende cuán importante es entregar amor a los hijos. Claro. ¿En qué minuto... ¿Te recuerdas la primera vez que lo viste? Que en ese momento era lo viste. Hago la aclaración, sí, lo viste. Sí, porque era un niño. Yo, o sea, desde que me hablaron de él, cuando me dijeron, mira, hay una guaguita que parece que tiene un retraso psicomotor, pero no sabemos lo que tiene, etcétera, etcétera. Me dijo, ¿a ti te interesaría? Y dije, sí, 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 sí. Incluso, pero como no querían que yo lo conociera hasta que... Perdón. No te preocupes. No querían que yo lo conociera hasta que un médico de mi confianza hablara con la pediatra. Perfecto. Y gracias a Dios mi hermano es médico. Y fui con él. Fui con él a hablar con esta pediatra y mi hermano le bajó el perfil a todos los diagnósticos. Decía, o sea, es que este niño tiene macrocefalia, ¿no? Pero eso significa la cabeza grande. Don Francisco también tiene macrocefalia, ya. Es que es hipotónico. Bueno, hay un deportista en las Olimpiadas, en esa época, que era hipotónico y tanto se entrenó que ahora es deportista. Bueno, pero es que además tiene hiperplasia suprarrenal congénita. Bueno, es una condición de las glándulas suprarrenales que se suple con un tratamiento específico. Es que no va a poder hablar. No sabemos, porque ¿cómo no sabemos? ¿Cómo sabe usted que no va a poder hablar? Es que no sabemos si va a caminar. Bueno, eso no lo sabemos, porque justamente lo que le falta a ese niño es una familia. Eso claro, es lo que le falta a ese niño. Estimulación, amor, cariño. Claro. Entonces, mi hermano, yo lo quiero muchísimo, porque él es como el padre de la José también. ¿Cómo se llama tu hermano? José Miguel. José Miguel. Ahí viene el nombre. ¿Dónde viene? José Miguel. Te estoy anotando José Miguel porque... La José tenía su nombre así, José de Jesús, se lo puso su mamá biológica, a quien yo le estoy eternamente agradecida por haberla conocido. Finalmente lo conoces, te encariñas. Me encariño, nos miramos, nos enamoramos al tiro y no me importó. ¿Cuánto tenía él? 5 meses de edad. 5 meses, era una bobita, un chiquitito. Sí, pues, entonces no empezamos, yo lo visité todos los días porque me permitieron hacerlo, lo estimulé y lo acompañé a todos los controles médicos, al kinesiólogo, filmé los ejercicios, se los repetía, me prestaron una colchoneta, me prestaron un coche para sacarlo a pasear, nunca lo sacaban a pasear. Y bueno, pues, y después lo fueron dando de alta de todos los diagnósticos. Ya no tenía retraso visual, empezó a deglutir alimento, empezó a sonreír, se empezó a mover. De hecho, yo tomaba mis audiencias y me iba corriendo a verlo y me quedaba hasta las 8 de la noche, me echaban, me tenían que echar de ahí. Y un día me atrasé porque tenía una audiencia muy complicada y se atrasó y me estaban llamando, por favor, que el bebé ya me estaba reclamando. Entonces yo, wow, estaba súper contenta. Qué impresionante. Un día cuando fuimos al kinesiólogo, el kinesiólogo dijo, ya va, la mamá va a tener que esperar afuera porque o si no el niño no va a trabajar nada. Y yo, genial, allá pego. O sea, yo estaba súper feliz. Claro. Me voy a detener solo un segundo en esta parte. Estamos hablando de un bebé de 6 meses. Cuyos profesionales a cargo lo estaban descartando. No es susceptible. 6 meses. Seis meses. Una niña, hoy niña, que tiene 11 años y está feliz. Le faltaba amor. Importante el rol de tu hermano y lo importante lo que tú hiciste, de dar la batalla, porque tú haces todo esto sin saber todavía que te lo van a entregar en adopción. Sí.
porque saberlo. Podría no habértelo dado. Justamente. Y el corazón se parte, como se le ha roto a tantas familias que tratan de hacer el camino y que no lo logran, que se encariñan, porque nadie te puede decir, a veces te dicen, pero no te encariñes con el niño, pero ¿cómo no te vas a encariñar? Con un niño. ¿Y cómo el niño no se va a encariñar también con aquel que le hace este tipo de cariños, de amor, de afecto? Imposible. Entonces, por eso te digo yo que el error no está en la ley, sino que en los operadores del sistema, en respetar los vínculos que el niño tiene. Por supuesto. Si un niño hace un vínculo con sus cuidadores, hay maneras de interpretar las leyes al nivel de los tratados internacionales. Lo más importante es el apego que genera ese niño con un adulto. Me encanta que lo digas tú y me encanta que lo podamos transmitir esta noche. Sigue la historia. Sí, pues, cumple la historia. 4 años y empiezas a notar cambios, ¿no? A los 4 años. Sí. ¿Cómo fue eso? Mira, esa cosa que le gustaba vestirse de princesa, le gustaba jugar con las cosas de niña. Es que además, tú miras los juguetes de niña son un distinto, son como muy apagados los juguetes de niña, llenos de luces, ¿no? De colores. Y bueno, como íbamos a la plaza, teníamos un grupo de amiguitos, nos juntábamos, una niñita se dejó una muñeca, una Barbie, y ahí empezó a jugar con la Barbie. Y, ¿qué pensabas tú en ese momento? Yo, ¿sabes lo que pensaba? Como yo trabajo con la violencia de género, pensaba en que en realidad era bueno que criar un niño fuera de los estereotipos clásicos del rol de masculino, ¿no?